Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76, Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así, trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata omgate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabundo emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacille. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Yape. Aka samara sa shadara samara Tayata om gate gate para gate para Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shim tinkuruye soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. 98.

Yatayami. Sanje Chutan Toki Chonam La Chanchu Bartu Tani Kyasu Chi Dagi Chenye Ki Pe Sonam

sangje jo tan so ki jo nam la chanchu bar tu dani kya su chi ta ki chu she ki pe so nam ki ro la pen se sangje ru pa monju nang ge ta da nyam be sumje tham je ton du la na me ba yang da wa zo be sangje ko ba no bi Tratamos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estos consejos. Ojalá que al escucharlos estemos tratando de crear las causas para llegar a ser un ser perfecto, completo, libres de, libres de errores, un ser como un Buda y así poder guiar a todos los demás seres. Mm -hmm.

cuando alguien tiene algo y nosotros no lo tenemos, deseamos lo que el otro tiene. Y hay ese, esa, ese, ese deseo de tener lo que tiene el otro. Si es algo atractivo, queremos tenerlo. Y la cuestión es que por querer conseguir eso que deseamos que yo no tengo uh -huh. y tiene el otro uh -huh. entonces nos involucramos en mucho trabajo mucho para poder conseguir lo que deseamos uh -huh. Uh -huh. Y todos los problemas en los cuales nos involucramos para, co para co conseguir aquello que estamos deseando, que no tenemos y queremos. Eso lo podemos ver a nivel individual, pero también a nivel social. Cuando todo un país desea conseguir algo que no tiene, que ve que posee el otro y se ve atractivo en el otro y todo lo que hace por querer conseguirlo. A lo mejor uno puede decir, bueno, pero, pero ¿cómo se puede comparar si esa es como una sociedad, es un grupo de personas? Y dice, bueno, pero hay un dirigente que de alguna manera como que es la cabeza de esa sociedad, de ese grupo. Y entonces cuando, cuando quiere conseguir algo, cuando ve que otros tienen y, nos, y, y ellos no, entonces se involucra en mucho tipo de trabajo, acciones, problemas, se meten en problemas precisamente para conseguir lo que quiere. O también uh, a nivel de... Se puede ver a nivel de familias que quieren conseguir algo, que más que nada es como ver que uno lo tiene, otros lo tienen y quieren conseguirlo también. Como seguir a esa mente de deseo. Y el problema es que seguir a esa mente de deseo significa meterse en problemas. ¿Sí? Porque por querer conseguir aquello, pues uno se mete en muchos problemas, muchas preocupaciones, angustias, se encuentra en un estado mental infeliz, intranquilo, y bueno, dice, no hace falta mucho explicarlo, creo que de alguna manera lo hemos visto con nuestros ojos. tsikdi kukhaguraj ray yiriris, shingla yir, rangla maya sayade, 세브르스도 tsikshina saibur jistayu samdana, magibu soya, tsik, te uh, sugu mudiwaas, mila, jiga yandu, nyiga yandu, kukh pizun soba, ngaan mi ndukhsab, ini, ngaan tenzi chungna sam, ini, chungna sam bazaan yungu maru wasi, deda laga mabu La manera que tiene él de explicarse para algunos les puede costar trabajo, Esa es, a veces su manera de explicar. Pero la cuestión es cuando yo no tengo y el otro sí que lo tiene. Y al otro ves qué suerte tiene el otro, por qué él sí, por qué yo no, por qué a él sí lo tiene, por qué yo no lo tengo, por qué a él sí le va bien, porque a mí me va mal. Ese ver. Lo que tiene el otro y desear lo que tiene el otro se vuelve en algo que tú deseas conseguir, porque lo tiene el otro, pues yo también lo quiero, porque él lo tiene y yo no. Y entonces, para, para querer lograr lo del otro, igual que el otro, no basta solo con desearlo, sabemos que tenemos que trabajar o hacer algo para poderlo conseguir. Y ese. Ese esfuerzo que podemos poner en conseguir lo mismo que lo otro tiene, a veces pues si uno no ha creado las causas para conseguirlo, por más esfuerzo que ponga, no lo consigue. Sin embargo, todo el esfuerzo y el trabajo mental y todos los problemas en los cuales nos involucramos para poder conseguirlo. Mm -hmm. Mm -hmm. 어 근데 sōpandōna, dāga nā shīngi sūsū tī yōyāba gyūdī sā gu guyārī, gyūdī kāndrāyatī na chūgu dōsī, gyūdī sā gu guyārī. Yāni sūchī rānglā tāndā yobatī sūsū shūdā tāna dōsitāna dīchī chīmbu rīs mī yu lū. Dāga nā shīngi uṅbō tāndā gārīchī nā

es eso que se tiene y que tienen otros ha salido de es consecuencia de causas y condiciones que se han dado lugar para que esas personas lo tengan y lo que quiere decir es que nuestra mente se encuentra a veces insatisfecha y necesariamente insatisfecha. Porque si sí hay cosas que podemos ver que otros tienen, que puede ser, puede ser muy atractivo, muy bonito, que yo también quiero, y nuestra mente empieza a enfocarse mucho en eso, yo quiero eso, yo no lo tengo, yo lo quiero, yo lo quiero. Y toda la angustia, la preocupación, los problemas que nos metemos, el esfuerzo que podemos conseguir, porque ellos sí, yo no lo tengo. Pero es la insatisfacción, una mente insatisfecha. Porque nosotros, si volteamos a ver... A lo que tenemos, también tenemos muchas cosas buenas, muchas cosas favorables que fácilmente nos olvidamos de ellas. Tenemos ya por el hecho de tener una vida humana, por estar bien, por tener, pues, lo, por lo menos lo básico para vivir, por tener una familia, una pareja, lo que sea, hay muchas cosas que también nosotros tenemos. Y que a veces nos olvidamos o no apreciamos y nos enfocamos más a mirar lo que tiene el otro y yo lo quiero, yo lo quiero. Y el problema es que al seguir esa mente insatisfecha, aquello que ya tienes y que es favorable, porque tenemos muchas cosas favorables, no lo valoramos y pensamos, pues seguro puedo conseguir algo más o algo mejor o algo de... Más grande, mejor calidad. Y claro, eso se nos mete en la cabeza y nos metemos en muchos problemas para poder conseguirlo. Pero la mente insatisfecha <coughs> no acaba ahí. Va a continuar queriendo más. <coughs> <coughs>

Él mismo dice, si lo pongo con palabras más sencillas para que nos vayamos entendiendo mejor, la felicidad y la infelicidad. Que nuestra mente, nosotros queremos tener una mente feliz, una mente contenta. Lo que no queremos es una mente que está sufriendo, una mente que está infeliz. Y el poder conseguir esa mente feliz que estamos buscando no viene de fuera. Y yo creo que de alguna manera todos todos lo sabemos, que esa felicidad que deseamos, esa verdadera felicidad, no viene de fuera. Que es verdad, es verdad también que muchas de las de tener circunstancias favorables pues nos ayuda, y nos por ejemplo si una persona está en, con problemas económicos y por algo su situación económica se resuelve y está más estable pues claro que cl claro, está más contento está se siente feliz de que ya por lo menos la parte económica ya no le preocupa tanto pero no acaba ahí luego viene otro problema otra preocupación otra cuestión más que le le va a afectar y entonces otra vez la mente puede, vuelve a estar preocupada, vuelve a estar infeliz. En cambio, si la felicidad empezamos a mirarlo como algo que depende de nuestra propia mente, depende de cómo enfoquemos nuestra mente, entonces llegará un momento que Independientemente de las circunstancias externas, uno mantiene esa felicidad interna, ¿eh? uno es feliz. Por lo tanto, el ser feliz, que es lo que todos deseamos, esa felicidad la vamos creando nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, la felicidad que deseamos está únicamente en nuestras manos. Así que la fel el ser feliz depende únicamente de cada uno de nosotros. La felicidad o el sufrimiento que, que, que vivimos depende de nosotros mismos nosotros lo creamos. Entonces, decir esto significa que con tener los ojos cerrados ya es suficiente. A veces uno piensa, pues se pone en meditación, cierra los ojos y ya con eso consigue que su mente sea feliz. La respuesta es no. No es simplemente con cerrar los ojos ya lo conseguimos. chamba singe 공부도 다 kuanggu dukusi. Daa, kanda nganzu, daa, haqbaad tingsan, tuzulu nganzu, tribya dukusi, kaachi dukusi, aaa, tadibakaa, kaachi upshis, kanga magibshaya daa, odaa, danzu, chamchayi maadaanbay aangu shungurayas, chambadaan tsaagaki, odaa, chamchayi singe kandraya yungu gu dukusi. Chamchayi singe de, suzu kyulu, dhruva la, dhruv mochimu singe gaya dēng mōshīni tēyidāla lōbzhōn 이니 수저야 sōsō yā 먼저 chīgirī mōshō, 야가 yō jī sōm dōgat dā yāgat, yā sāngyāt tē yāgar yā dōg sī 수수 sī, 수수 dōg rō pā yūg sī sī, yūg tōyā yā mārī sī, sōsō samudā, sōsō dāgzā yā shē, sōsō kēdāng No es suficiente el sentarse, cerrar los ojos, es decir, ponerse en postura de imitación, cerrar los ojos y ya los problemas de nuestra mente desaparecen, ya con eso encontramos una mente en paz, feliz, no es suficiente, porque no, no es nada más cerrar los ojos, sino estudiar nuestra propia mente, ver cuál es la naturaleza de nuestra mente, cómo funciona y qué tipos de pensamientos nos favorecen y qué tipos de pensamientos nos perjudican. Hablamos de desarrollar cualidades como la paciencia. Bueno, pues la paciencia sale de dentro de mi mente. ¿Cómo surge? ¿A partir de qué pensamientos? ¿Cómo tengo que dirigir los pensamientos de mi mente para que ante ciertas situaciones pueda yo mantener esa serenidad, esa paciencia ante las dificultades? O también otra cualidad como el amor. ¿Cómo puedo cultivarlo en mi mente? ¿Cómo, ¿Qué tipo de pensamientos debo de ir? generando para que ese amor vaya fluyendo dentro de mí, vaya surgiendo en mi propia mente. Todo, todas esas cualidades que apreciamos y que deseamos tener surjan de nuestra mente. Entonces, es con el estudio, con el análisis, es ver cómo, qué, qué tipo de pensamientos son los que voy a dirigir para que pueda llegar a conseguir esas cualidades. Muchas veces cuando estamos viendo los telediarios pensamos pues mejor apagarlo porque me pone mal, me pongo mal solo verlo, pero en realidad también vale la pena verlos para ayudarnos a generar esas cualidades de amor, de compasión. Claro, muchas veces pues pensamos eso, no me gusta verlo, no lo quiero ver pero también es un momento en el cual puedes utilizarlo para generar pensamientos, qué tipo de pensamientos generar, cómo verlo, ¿Con, con qué mentalidad verlo para que también nos ayude a generar cualidades como el amor, como la compasión, también para ayudarnos, animarnos, pues bueno, pues tengo que procurar de mi parte para que eso para que pueda favorecer a la sociedad. ¿Qué tipo de comportamiento debo seguir? Es decir, una cosa tan sencilla como ver el telediario también te puede ayudar, si sabes cómo, con qué mentalidad verlo, te puede ayudar a desarrollar cualidades, como también ayudarte a decir, tengo que hacer algo, tengo que por llevar una buena conducta, porque eso es lo que va a traer bienestar, no solo a mí, sino a la gente que me rodea y poco a poco a la sociedad donde vivo, y así se va contagiando. Es decir, hay muchas maneras en las cuales podemos enfocar con nuestros pensamientos. Cosas desagradables que, que vemos en el te telediario. Y lo principal es que uno mismo se cuestione qué tipo de pensamientos me dañan, qué tipo de pensamientos me benefician, y así aprender a moldear nuestra mente o dirigir nuestra mente a pensamientos que a fin de cuentas nos van a ayudar, nos van a beneficiar. Y de eso se trata el budismo. El budismo. Es, de alguna manera, es un estudio de nuestra mente que trata de, de estudiarlo con mucho detalle, explicar lo que es nuestra mente, cómo funciona, qué tipo de pensamientos son virtuosos, negativos, buenos, malos. Y por eso es tan, tan rico el budismo en ese sentido y, y así es como nos puede ayudar. Y lo más importante, no hace falta convertirse al budismo, para aplicar estos consejos, para utilizar estas herramientas. Lo importante a fin de cuentas es saber cómo crear una mente feliz en nosotros. Mm -hmm. <coughs> nānggā pārādhā kwaṇḍa sāpa xiuu 이니 yūsū na na ini nānggā pārādhā sānā ṭhrundi chīk sānā ṭhrundi chīk ṭhrundi chīk bumbu chī mī tsa nā kya cha xaṅgī maṅgī chīk koraṅgī xa chī ki yīn xa xa Kāngéi tā tētū 고전 거로 nā kōzān kōr wāsa, tā kōzān nā kōi chakarai chakarai, kōi lōng tēngi wāsa. Wāda, tā kōrā ngā jība jīhā mārīsa, tā wārīshī kondū sā tēhā sā, kondū sā ngā tēhā yītūg nā, sā mā sā sānā nīhā kōg mārīsa. Kōrā ngā mōjība mārīsa, tā tēhā, tā chōng

tā tōngzhō yōg yōg 다 마도에 tā 먼저 드림 yōg yōmei shēnā tōwa mañyōng shē jīg rē shās, māṅ, tē kē yā, nōm yōg kōntō tā kātā tā pā shē kē yā rē, tōwa mañyōng 편도 gō yōsā, mātō mātō yōg 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 yōmei Así que tam, eh, tratamos de trabajar con nuestra mente, de crear o generar en nuestra mente cualidades, cualidades que nos convierten en una buena persona y que nos hace tener una mente feliz. Y hay muchas cualidades o muchos beneficios que obtenemos cuando logramos dirigir nuestra mente hacia, hacia la bondad. Y creo que muchos de esos beneficios los podemos apreciar, los vemos. Por ejemplo, cuando en el trabajo una persona se enfada, el, el encargado o el jefe de la oficina es una persona que se enfada mucho, que siempre tiene mala cara que va muy serio que no no habla mucho con las demás personas de, de la oficina o del trabajo entonces obviamente cuando tú tienes alguien eh, un encargado un jefe con, con ese mal humor que es, es, que ante cualquier cosa puede explota, explotar o discutir uno no se siente bien en la compañía de una persona así, pero más aún, la misma persona no es feliz. Ese enfado que tiene, ese malestar que tiene, no solo está demostrándose en el trabajo, y, y claro, él no, no puede poner una sonrisa porque él está mal, él tiene enfado dentro de sí, y en el momento en que una persona está enfadada, está molesta, es infeliz. Y, y, y es a tal grado que incluso por las noches no puede dormir por esa rabia, esa molestia que puede tener. Puede tener cosas muy favorables, disfrutar de alimentos muy buenos o lo que sea, pero no puede disfrutarlos porque está molesto, está enfadado. Entonces, la misma persona es infeliz. La misma persona que está enfadada la está pasando mal. Y lo peor es que no solo es ella, sino que también las personas que están a su alrededor no se sienten a gusto. ¿Cómo puedes estar a gusto con una persona que no sabes en qué momento va a discutir contigo, se va a enfadar contigo, te va a dar de voces? Así que no solo es la persona en sí, sino también la, 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 las personas que están a su alrededor quien lo pasa mal. Otro ejemplo también es cuando en una familia... Si el padre de esa familia es, se enfada fácilmente, entonces cuando llega la hora de comer, pues la mamá, los hijos, todos están nerviosos. Va a llegar el papá, a ver de qué humor va a llegar el papá, a ver a, a quién le va a, a gritar primero. Es decir, hay una inquietud, una incertidumbre, un, algo dentro que está inquieto. En cambio, si el padre de esa familia es una persona con mucha paciencia, pues muy amable. Entonces, claro, nos llega la hora de comer y ya es, y dice la madre, pues esperamos al papá. Sí, sí, vamos a esperar que llegue el papá. Es decir, se le espera con más alegría, con más gusto, espera su compañía. Así que cuando uno está enfadado, no solamente se está haciendo daño a sí mismo, está perdiendo su paz, sino que también afecta a los que le rodean. Y entonces, ese enfado, ¿cómo nos los podemos quitar? Pues trabajando con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia mente, viendo todas las desventajas que trae consigo el enfado. Y entre más defectos le ves, más rechazo generas a dejarte llevar por ese enfado. Y creo que todos, de alguna manera, podemos ver con nuestros ojos y entender los inconvenientes, los defectos del enfado, y eso que todavía hay también inconvenientes que no podemos ver del enfado y que pueden ser incluso peor de los que vemos, pero dice que como muchos de para, para mí muchos de vosotros es la primera vez que los veo. No los quiero asustar mucho. No vayan a decir ay hemos venido a que nos ponga contentos y hemos salido peor de cómo entramos. Entonces <laughs> y ya no los vuelvo a ver. Entonces dice mejor no les explico esas cosas porque no lo quieras sentir mal. Por lo menos llevarse a algo que ojalá puedan llevarse a algo que pueda servirles en vuestra vida.

bonitos para que salgamos de aquí más contentos, más alegres y resulta que nos cuenta todas las desventajas del enfado, de lo que no vemos y dice en lugar de salir contento he salido más deprimido que como llegué. Entonces para que no pase esas cosas mejor no me meto en ese tema. Por lo menos sí sabemos apreciar que en el enfado hay muchas desventajas. Mm -hmm. dō dō zhī lōng chāpa yōnā, nāngbāi tēk, sī mīn tōlā, sōbāi kōgī, dā, zhūn zhūn lūh. Zhūpa. Zhūpa, jūshāla māngbō yā rā sō, tōn zhū dō dō, lōbzhōng nānggī yōnā, mūnā pindō yā rā rā sō. Dā kō shibu zhī rā shā sō, amchō

노조는 어느 다 스스로 변도를 알았어요. 응. 느그들은 왜 기분이 느그야지? 겨망한 거 쥐도죠. 어, 지금이야 쥐도 모두 다 지단로 되었어요. 나도 그런다고. 지난 분들에게 쓰기마다. 요 creo que yo creo dice que los que están aquí presentes tienen paciencia. 나 미는 parece que tienen cara de ser personas con paciencia. 이 si en algún momento de la vida surge el enfado Pues trabajarlo. Y, y, el budismo precisamente tiene, nos da muchas herramientas de cómo trabajar nuestra mente para, para tener paciencia, en este caso paciencia, por ejemplo. Y Geshe-la los anima a que lean, a que estudien. El texto, hay muchos libros en, en, en castellano que hablan sobre la, la paciencia, ver sus cualidades, cómo irla cultivando. Hay un, hay, un, hay un texto clásico que se llama, en sánscrito se llama el Bodhisattva Charyavatara, que en castellano se le llama el modo de vida de un Bodhisattva, la conducta de un Bodhisattva. Pero bueno, pueden leer el, el capítulo número 6 de este libro que viene en forma de, de prosa. Pero también hay muchos otros libros que son comentarios basados en este, en este texto, basados específicamente en el capítulo número 6, porque el capítulo número 6 habla sobre la paciencia. Entonces hay mucha información, hay libros que sí os animo a que los lean, porque entre más información tenemos, más nos convencemos a nosotros mismos, ah, pues esto tiene que ser bueno para mí, pues esto yo creo que me va a venir bien, porque a fin de cuentas queremos ser felices. Y esa felicidad de verdad, auténtica que, que sale de nosotros, la tenemos que ir creando nosotros mismos a través de manejar nuestra propia mente. Y claro, como cualquier cosa, si tú le ves si tú ves cualidades, cualidades entonces, hablando de la paciencia, si tú ves en ella muchas cualidades, muchos beneficios y lees y lees todo lo bueno que es, pues surge dentro de ti un deseo por practicar esa paciencia, por irla generando. Y cuando hablo de paciencia, no solamente es paciencia ante aquellos que te dañan ante una persona que te molesta, sino también incluso paciencia ante las dificultades, ante los problemas, ante la adversidad. Y la manera de ir generando esa paciencia es nuestra principal herramienta es a través del estudio, del análisis, de la lectura, entre más conocemos lo que es la paciencia, pues más también sabemos cómo irla irla cultivando, así que y vuelvo a decir, yo creo que tienen cara de ser personas con muy, muy, mucha paciencia, pero, pero si fueran como yo, que no la tengo tanto, dice, pues entonces, pues una manera de, de ser feliz, porque es que en el momento que tengamos paciencia, creamos esa mente feliz. Y como todo en la vida, si tú, tú deseas algo, pues tienes que crear las causas para conseguirlo. Y mucho, dice dicen que es la que hablo de mí, dice él. Eh, eh, quiero ser feliz, pero solo estoy creando las causas para infelicidad. Y las causas que me pueden traer felicidad no les hago caso, no las hago o las destruyo. En cambio, mi deseo es ser feliz, pero absurdamente voy creando causas para más sufrimiento. ¿Sí? 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 어 데데스 가인의 거래처는 서버지 연구를 다 더고 먼저 다 같이 동료 당의 서버 공구를 쓱 가셔셔 결혼자니 너 들으지 돈다 가게 여요 모르스 다 삼문 동구를 삼다 어 당의 강가로 어디 규질 된 중을 했어 어 규질 된 중을 했어 다께 미 소셜 망고 여르스 레그네 비아니 너다 레그

다가서는 니놈 소리스 전주 선부터 계시는 동이 가자기는 다나 음 저용으로 쓰스나 음 동이 고유 숨고여스 다 먼저 들어야 여머데 소소 동이 누나데 드레스레스 음 마라사브레 아 근데 쇼도 질키 마스나 야르 도스노 이니 소소 소소 록스다니 강에데 온게 남도 아마 무지 응그리스 다미 베나 레가네 피브레지 베지 잡이나 아 내가 léka yaabu shibji léka yoo, robotsonzo léka me, koo 마 피스 léka dukjaaji ngaa pii su. Koon su pii maa su dukjaaji ngaa nyaa shaa, mii dihaa loo shaa su, taa koo loo draan draan maa nda taa kiri su. Taa dii luksuuri su jizoo ki, taa mii jizoo ki. Ngoo taa dii samdoan su maa nyi Ahora hablamos de, de cultivar la paciencia y paciencia también ante las dificultades, ante, ante el sufrimiento. Pero hablar como por ejemplo ahora acerca de la paciencia. No es suficiente para que podamos cu cultivarla y generarla en nuestra mente. No basta solo con escuchar unos consejos. Hace falta también que por nuestra cuenta lo pensemos, lo analicemos y, y, y verlo con nuestros propios ojos. El que nosotros tengamos problemas es producto de algo, producto de una causa. Si no hay causa... No hay resultado. Entonces, si estamos viviendo ese resultado de malestar, de sufrimiento, es porque hubo una causa. Y esa causa la creé yo, yo mismo, creé una, una, un error, una acción negativa y trae como consecuencia sufrimiento, malestar. Y, y sí, es por ejemplo, hay situaciones en las cuales podemos decir: es que me han despedido del trabajo. O él lo hizo, o él lo dijo. Y sí, es, esa fue la razón por la que ahora tú estás experimentando esa, ese, ese, ese problema. Pero solo fue la condición. Aquel jefe, aquel, aquella persona que te despidió, solo fue la condición. La causa principal, la causa que te ha llevado a experimentar ese problema, experimentar esa situación, a que haya sido tú el que hayan despedido, uno mismo la creó, uno mismo la hizo, y como todo, si uno, lo, uno mismo comete el error, uno mismo tiene que experimentar las consecuencias de esos errores, de esas negatividades que cometemos. Y si esa es una situación desagradable, es resultado de algo negativo, de una acción negativa que hicimos y no pensamos de ahora, sino de, de pasado, de las pasadas que hemos cometido. Entonces, cuando tú lo empiezas a plantear así, bueno, esas personas solo fueron la condición, la causa, yo la creé y es como si yo esas negatividades las hubiera creado en el pasado, en vidas pasadas, y ahora... Pues... Y, y yo las llevo a cuestas, en una mochila que llevo por detrás a cuesta. Pero en el momento en que madura una situación difícil, adversa, un problema, es como una de esas negatividades que llevaba a cuesta, la, ya maduró, ya salió de mi mochila, ya la estoy viviendo. Entonces, por una parte, puede decir que bueno, ya es una menos, ya salió de mi mochila, ya mi mochila va un poquito más ligerita. Y es así como vamos entrenando nuestra mente a cultivar la paciencia y a lo mejor esto pueda sonar como un sueño una utopía pero hay seres como los bodhisattvas son seres muy superiores estos seres cuando cuando tienen problemas incluso rezan para tener más más problemas que me vengan más y más gordos ¿Por qué? Pues porque son para ellos, lo ven como oportunidades para entrenar su mente, para practicar. Y nosotros, la verdad, la verdad es que todavía no estamos a ese nivel de pedir más problemas, pero por lo menos los poquitos que pueda tener o los muchos, pueda llevarlos bien, con una mente más serena. Porque hay que entrenar nuestra mente, porque lo más normal que sucede cuando alguien nos despide o ante, alguien nos hizo algo que nos dañó, lo más normal es culpar al otro. Eh, ¿Por qué me despide a mí cuando hay otras personas que hacen el trabajo muy mal? Yo era el mejorcito que lo hacía, se ha quedado con los que no saben trabajar, no saben hacerlo. Es decir, culpamos a otros. Y ponemos a otros como responsables de mi problema. Y mirar así la situación solo nos está creando más amargura, más rencor, más pensamientos negativos. Lo cual significa que esa mochilita que llevo a cuesta de negatividad la estoy llenando a tope, la estoy cargando. Y es que no se queda solo ahí, sino que luego va a madurar y va a madurar en forma de sufrimiento, malestar, problemas. Es como cargarnos de más causas para experimentar más situaciones difíciles. En cambio, si utilizamos la otra mentalidad, es de decir, bueno, pues una, una cosita menos negativa que traigo encima ya maduró, no, es una manera también de ayudarnos a aceptar las distintas situaciones de la vida a no responsabilizar a nadie, a tomar como bueno, resultado de mis propias acciones y, y esa es lo que nos, esa mentalidad es lo que nos va a ayudar a mantener la serenidad, la paciencia, una mente mucho más relajada a, a pesar de las dificultades. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, es como aconsejarnos a nosotros mismos, fortalecernos a nosotros mismos para mantener esa estabilidad mental, esa serenidad mental. Si alguien nos hace algo, volvemos al ejemplo, nos despide, más que culpar al otro o mm, no entender por qué a mí, por qué a mí, es mejor pensar, bueno, pues las causas que me llevaron para tener este trabajo se han agotado, ya terminó, mi tiempo de estar ahí ya terminó, las causas que creé para estar ahí

Ante las diversas situaciones adversas que se nos presentan en la vida, nosotros deberíamos como tratar de aconsejarnos a nosotros mismos, a no dejarnos llevar con tanta facilidad por pensamientos negativos. Si nosotros estamos convencidos en la ley de causa y efecto, entonces nos ayuda a, a entender nuestra situación, a aceptar las dificultades, y eso es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos nuestra situación, bueno, el resultado, mis propias acciones, etc., nos ayuda a que ante ese problema... Que, evidentemente es un problema, una situación desagradable, pero ya no le estamos poniendo nada extra, ningún peso extra, ninguna angustia más. Es decir, ya está el problema en sí, pero no lo, no lo hacemos todavía más difícil, más pesado, y que muchas veces eso lo hacemos con nuestra propia mente, se vuelve intolerante, pero es nuestra propia mente que le está dando ese peso. En cambio, si nosotros le quitamos ese peso de esos pensamientos negativos de por qué a mí todas esas cosas, pues ya, ya el mismo problema es más llevadero. Dice el <laughs> amante. Dice, no, con lo que va a decir ahora, no quiero dar a entender que todos los tibetanos son buenísimos, porque mm. también hay tibetanos que son malísimos. Pero bueno, pero es, una, es algo que a lo mejor nos va a ayudar a entender mm. el, te, el punto al cual nos está mm. llevando. Es para darnos a entender cuando alguien de verdad... está convencido de la ley de causa y efecto, mm -hmm. ¿cómo sabe enfrentar mm -hmm. las situaciones? Me dan tiempo. ¿Da? Te cabla da ma ma go khona re, ne lomba ke ga re mu da da sha sha de ka ga yo <laughs> ma su su kare yo na me dan al ya ju res. da me dan chu bu ji pat me se ne tela mi sho me re na na.

El ejemplo que está poniendo, decía, había veces, hay que entender que en el Tíbet, antes de la revolución cultural, antes de 1959. Era un país en el cual, pues, no estaba muy desarrollado en, el, en la cuestión de que había bancos o oficinas de seguro ni nada de esas cosas. Lo que una familia tenía, todo lo guardaba en su casa. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que si una familia con dinero, una familia bien, se le quemaba la casa... Se le quemaba todo, se quedaba sin nada, solo con cenizas. De estar en una posición buena a estar sin nada. Entonces, claro, es una situación muy difícil. Sin embargo, había quienes, no quiere decir que todos, pero lo que se escuchaba es que cuando a alguien le pasaba eso, decía: Bueno, mientras no, no, no haya pasado nada a ningún miembro de la familia, está bien. Quiere decir que um, mis, um, una negatividad que tenía ahí, una deuda de me, me, mis negatividades que tenía, ya, ya, ya maduró, ya se dio lugar, pues ya está, una, una situación negativa menos que tengo que vivir. Es decir, que lo, las palabras textuales que decían, mis obstáculos se han eliminado, pues ya está, uno menos. Y es una manera... Muy buena de enfrentar las cosas porque aunque estamos hablando de que se quedan sin nada, sin nada, nada. Y aún así su paz mental, su tranquilidad mental se mantiene. ¿Por qué? Porque saben que aceptar la situación pensando, bueno, una negatividad que traía ya maduró, ya se acabó, ya está, no, no hay que darle más vuelta. Y pues eso es algo también que de lo cual podemos aprender si uno tiene esa convicción en la ley de causa y efecto aunque se le presenten situaciones difíciles deshágelas incluso pongámonos en una situación más extremosa cuando no tienes nada ni siquiera unos céntimos nada si tú tienes esa fuerte convicción a la ley de causa y efecto entonces tu mente se mantiene serena feliz a pesar de no tener nada. Porque lo que decían los tibetanos era en esa situación que se les quema todo, decía uno, cre uno creó las causas, uno tiene que experimentar los resultados de esas causas. Los, los las. Sí, sí, nada, mi oh, persona oh, oh, yeah. la gomare uno la. Un de señores Pero ¿dónde banco de savers? ¿O Coranja yoro? Ah, banco de ¿Qué Vale. Alfredo, tú sabes desde cuándo existen los bancos? Yo va en Porque yo me imagino que aquí en occidente

Es decir, que probablemente en, ese, en el siglo XIV, XV, también pues, pudo haber pasado situaciones similares en las cuales se les quema todo y se quedan sin nada. Pero si uno tiene esa convicción en, y sabe manejar su mente, entonces aunque lo pierda todo, no, 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 no. no no genera, no nace en esa preocupación, esa angustia, puede mantener esa estabilidad mental. Pero claro, no es que se consigue así porque sí, sino es producto de haber manejado, de haber trabajado con la propia mente, de haber creado aquellos pensamientos que nos van a ayudar a mantenernos, a darnos esa estabilidad mental y esa felicidad que buscamos. Mm. rāngāla mēs slāba 다 tā xīnlā yuya 다 tautāla, yīni tā dzūg dhūnyi tā, lēhā bōng bōng gō dzūg gu gu duwaas, tā dēlā yā pē chā jī, chāmā rīgu bō māng chāmā rīgu tōng gu duwa, tā jirāng dzū, dzīzo rāng tē

al principio de la charla nos decía lo que no tenemos y lo que otros tienen y cómo por querer conseguir lo que otros sí tienen pues nos esforzamos mucho ponemos mucha energía por conseguirlo. Y es que, y yo creo que todos de alguna manera lo hemos apreciado en la vida, en la sociedad, a veces nos enfocamos solo en las cosas malas, en lo que carecemos y no apreciamos lo que tenemos. Porque hay muchas cosas que están a nuestro favor, muchas circunstancias favorables que tenemos, pero nuestra mente de deseo... Nuestra mente de insatisfecha nos hace enfocarnos más en lo que no tengo y en lo, lo quiero, lo quiero. Y la cuestión es que esa mente te lleva a meterte en muchos problemas, muchos problemas, muchas situaciones que a veces son innecesarias, por ahí nos metemos para querer conseguir lo que quieres y luego lo tienes y quieres más o mejor. Y para poner un ejemplo tenemos un coche que está bien el coche está bien está bastante bien está casi es de buen año pero ya salió uno nuevo con más cositas que hace con más yo qué sé más cosas y entonces qué pasa la mente dice yo lo quiero yo lo quiero ese nuevo o a lo mejor tenemos nuestra casita normal pero ay si yo tuviera una casita en la montaña ya sería feliz entonces todo lo que nos metemos todas las horas extras de trabajo o todas las, también lo, los, los préstamos que pedimos para poder tener la casita en la montaña Villa ya la tienes y luego es que en la playa también no se está bien y ya vas buscando la de la playa la cuestión es que para poder satisfacer esa mente de deseo nos metemos en muchos problemas, nuestra mente entonces está muy agitada, muy alterada, porque claro, no lo consigue, lo quiero, lo quiero, y eso es crearnos más infelicidad. Así que lo mejor que podemos hacer es aprender a estar satisfechos con lo que tenemos. A ver que tenemos muchas cosas a nuestro favor, muchas circunstancias favorables, aprender a apreciarlas y aprender a estar satisfecho con lo que tenemos, porque si estamos satisfechos, entonces ya nuestra propia mente no está tan alterada, está más más en paz, más feliz.

Yini xiuulzi 라바이나 ngaymaa <s> tila 딱 miinzi zi, raabayina pomo kankasiriyo zi, ngaymaa tila dhugzi zi, tinzayi yungu dhuwaazi. Wadi suzu suzu suyubi riz, tambo suzu ki gyujisaaya, wadi teda <aliveấy> paa kaa tekin tikbo ziyan samlu tuwaa madanaa yini jibu yungu ya Y lo podemos ver también con la tecnología, como ya tenemos un ordenador o una, un aparatito, pero ya salió el nuevo, el que sabe hacer más cosas. O, y entonces, todo lo que nos involucramos para poder conseguirlo. Y a lo mejor con las cosas de tecnología, aparentemente no se sufre tanto. o no se meten tantos problemas, pero por ejemplo con la pareja, cuando ya tienes una pareja, ya... Está, está bien, pero la mente insatisfecha, incluso eso, no está contento. Una mente insatisfecha no está contenta y por lo tanto siempre está pensando que en algo más puedo conseguir algo más. Y, y con, lo de, con lo de las parejas, esa insatisfacción también lleva a la persona a sufrir tanto que luego por eso termina en el psicólogo. Sufre. Porque también las separaciones, que eran o no, no, son dolorosas, hay sufrimiento. Luego, todo el tiempo en el cual está sin pareja y se sufre también, oh, estoy solo, solo. Luego ya por fin encuentra a alguien, pero resulta que es peor de lo que tenía antes. Entonces, y eso le pasa tanto a mujeres como hombres, da igual. Entonces, ay, antes era mejor, no sé qué, y claro, esa mente está constantemente sufriendo. Y por eso es que termina en el psicólogo, buscando algo que la pueda aliviar. Pero es la mente insatisfecha la que nos hace sufrir tanto, porque incluso aunque tienes algo que es bueno para ti, el que está bien, no lo puedes disfrutar porque quiere más y mejor. Entonces, si nosotros aprendemos a estar contentos con lo que tenemos, estar, me ha tocado esto he creado las causas para tener estas condiciones, estas circunstancias, esta pareja, pues ya está. Si aprendes a estar contento con lo que tienes, estás feliz, eres feliz. Pero si tú, aparte de lo que tienes, le pones más, 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 pues claro, ni aprecias lo que tienes y estás ofuscado por querer conseguir más y a veces no se encuentra eso extra que queremos. Si lo encuentras, todavía quieres más. No, tiene ¿No? 제 조부 조부 연한 등기 매난 등기 다 매번이나 지 중로전에 섬 섬나다 배시부 지 대전에 그 근데 저야기 규진지 교단 경기가 먼저 봐도 섬제 섬능 전에 자네요 요머리 어디네 주지 신고레스 그리고 Volviendo a la cuestión de las parejas, si por ejemplo, hay quienes tienen pareja, hay quienes no tienen pareja. Pero si uno aprende a estar contento, tanto con la pareja que se tiene como también contento con no tener pareja, pues ya está, uno está bien, se encuentra bien. Pero muchas veces pasa que uno puede llegar, no tengo pareja y se obsesiona, tengo que conseguir a alguien, quiero estar con alguien, quiero estar con alguien. Y, y la verdad es que si uno ha creado las causas, y se presentan las condiciones para que esas causas maduren. Si uno ha creado las causas para tener pareja, va a venir, va a venir. Si uno ha creado las causas, nada más falta que las condiciones se presenten para que encontremos esa pareja. Pero si uno, uno nada más se obsesiona, se obsesiona, no porque más me obsesione, no porque más lo quiera, no porque más lo piense o más me preocupe, significa que más rápido lo voy a conseguir. Si va a venir la pareja, va a venir.

gyutili drup, inii sayaamindu da ngaa susu gyujisaa sarili, da zinginlaaji shayaburaisi. Da ku, di sayaamindu da susu gyujisaan drup drup sarili, samni, inii da jik. Bhaylo shayadaya, susu susu, nopsudanaa kiyashamburaisi. Da kharchivnaas, miilaa, khalakezi shayanaa, teshaji shay, susu samdanda, teshaji dandaayana, inii kiyaya mariyokunnaayad, Uh -huh. Ahora que se le ha de esta situación, pero también puede ser cualquier otro problema. Cada uno tiene distintos tipos de problemas. Pero si dejamos que ante esos problemas nuestra mente se preocupe, se angustie, no resolvemos nada. Por más que me angustie, por más que me preocupe, no estoy con ello solucionando el problema. Es engrandeciéndolo más, es vivirlo de una manera más, más pesada, más difícil. Por eso, mejor pensar en la ley de causa y efecto en el sentido de bueno, pues si estoy metido en estas situaciones porque creé las causas para ello ya está ahora maduro el resultado ya está no darle más importancia el resultado ya maduro ese tipo de actitud es para es como aconsejarnos a nosotros mismos para darnos esa mentalidad que no se deja llevar por la preocupación, porque de lo contrario, si dejamos que la preocupación nos invada y llene nuestra mente es que. Llega un momento en el cual no hablamos de otra cosa más que de eso, de ese problema. No pensamos en otra cosa más que en ese problema. Y claro, eso es angustiarse, angustiarse, angustiarse. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a envejecer antes de tiempo. Nos vamos a enfermar porque también eso baja nuestro sistema inmunológico. Nos vamos a enfermar. Y es, es como empeorar la situación. Y a veces ante un problemita, y a veces, puede ser hasta incluso... no muy serio desperdiciamos nuestra vida. ¿Ah? Do do na. Ahora se me llena de gente, ¿no? ¿Vale? Sobo con gurres, ¿ah? Eh, ini ningji con gurres, chamba con gurres, o tonzo la gig singe de carrerendo. Conzo su yabo yona de tonje de carrer jogo do, o de tan lo jun sujire, dogonzo ji chamba de ningji da, ini 어 가서 서버스 labat samgi susu shimla raa chuiya kaa ku yaa resi. Tepi dintari tozu maa loo, gongzu kanjai suu, kanjai chigi tozu loo lia tichi kwaaji resi. Inu soba gonggu re, nyingji gonggu re, chamba gonggu resi ki yaa resi. Ode gongdaa diyaa nangaya toyo ili inu ngaa soba gonggu

En resumen, hay que cultivar la paciencia, la compasión, el amor y hay que también para poderlo cultivar, hay que conocerlo. Hay que conocer también qué tipo de pensamientos son los que me están ayudando a generar estas cualidades. ¿Qué tipo de de condiciones también son las que van a que podemos crear para que estas cualidades del amor, la compasión, la paciencia vayan fluyendo, vayan madurando dentro de nosotros, porque si sí decimos Uh, amor como, por ejemplo ahora escuchamos es importante cultivar el amor la paciencia la compasión todas esas cosas pero solo quedarnos escuchándolo si sí, es muy bueno muy beneficioso no es es muy difícil que solo por escuchar esos consejos ya madure nosotros la única manera de que madure es cuando nosotros mismos a, escuchamos esos consejos y luego tratamos de estudiar sobre ellos, leer un poco más, informarnos más y razonarlo. Entre más lo razonamos, más lo pensamos, más también nos vamos convenciendo a nosotros mismos y eso nos va a ayudar a empezar a cultivar los pensamientos que nos lleven a que ese amor, esa compasión, esa paciencia madure en nuestra mente surja en nuestra mente. Además, también otro punto que es muy importante, cuando hablamos de paciencia, amor, compasión, muchas veces lo planteamos así como a gran escala. Ay, pobrecitos, aquellos que están bien lejos en un país, no sé dónde, están sufriendo mucho, pobrecitos. Es como, y pensamos, oh, compasión por todos ellos, por todos los seres. Cuando al que está al mi lado... Eh, lo veo como si fuera mi peor enemigo y lo trato como si fuera mi peor enemigo. Porque en realidad, de, si de verdad queremos cultivar esas cualidades de amor, compasión, etc., tiene que empezar con nuestra familia, con nuestras personas con las que vivimos, con las que convivimos. Con ellos son los primeros con los cuales cultivo el amor, la compasión, la paciencia y ya cuando más ya lo tengo adiestrado con ellos pues entonces ya puedo ampliar mi campo y luego un poquito más y luego un poquito más hasta que de verdad llegue un momento en el cual puedes generar ese amor compasión esa paciencia hacia todos los seres porque a veces nos quedamos con la idea de sí algo muy bonito muy grande pero es irreal la, la auténtica manera de empezar a crear esas cualidades en nosotros es con aquellos que están más cerca es comenzando con ellos practicando con ellos y así poco a poco llega un momento en el cual realmente realmente se puede llegar a querer a todos los seres tanto como como si fuera una madre querida okay. khe kharidu, the majana kiong kharidu, oda susu samzu sha, takja sha, susu kumbabaya resi, kaya chambu shibji resi, takja sha kwaad kaya chambu resi, da nyingzi dang soba, chamba yabu resi, nga laba resi, da yabu yindangi kaya cha shaa su na, nandza daga kaya chungna, 얘는 togong honsu de rulu chini geishayabdi pendo shungru jaisi. Naya jik lega rachina, dindaya jhisa yawar jaisi. Kamsa, o de lega chindu, de lega dhugu da sayaji yawar waa. O de lega di raa mara da, o sosil thugda jawar jaisi. Naya lega china La paciencia, el amor, la compasión, el seguir un buen comportamiento, hay que reflexionarlo cada uno de nosotros. Cada uno tiene que ver, bueno, si yo cultivo, me va a ayudar, me va a beneficiar o me va a perjudicar, o si hago lo contrario, me perjudica. Es decir, que por uno mismo vea si practicar estas cualidades, paciencia, amor, etcétera, me va a beneficiar, me va a ayudar. Cada uno tiene que verlo por sí mismo, pensarlo, por eso dices es importantísimo que cada uno de nosotros haga ese trabajo de reflexión, de analizar si me va a ayudar, me va a perjudicar todo eso, porque es en la medida en la que más reflexionamos, también más nos convencemos. Y más lo aplicamos porque si estamos convencidos de ello lo queremos hacer lo queremos aplicar y en el momento en que nos aplicamos por querer conseguir esas cualidades nos estamos beneficiando nosotros y lo hacemos porque también sabemos que me estoy beneficiando pero no se queda solo en mí también se beneficia los que me rodean y así estamos ayudándonos y el, dice Gesela, es como el hecho de reunirnos, de haber da, habernos dado este tiempo para estar aquí, para escuchar estos consejos, cuando nosotros los aplicamos en nuestra vida, hemos hecho algo útil de este tiempo. O, o si lo reflexionamos, hemos hecho algo útil de este tiempo que hemos estado juntos. Y el, y el ama dice, yo soy como esa persona que les digo por dónde. Si haces esto, te va a hacer esto. hace o sea, aquello, es como el que, como el guía que les señala por dónde hay que actuar. Solo puedo ser el guía, dice. No puedo hacer las cosas por vosotros. Cada uno lo tiene que hacer. Yo solo les digo por dónde y cómo te puedo ayudar. Pero ya cada uno tiene que aplicarlo

nacionales como internacionales, donde la gente habla así, es muy importante el amor, la compasión, hay que buscar crear esa armonía entre unos y otros. Y sí, hay reuniones que se dicen cosas muy bonitas, pero ¿por qué a pesar de todas esas reuniones, incluso a nivel internacional que se hacen, ¿por qué todavía seguimos igual? Sí, se habla mucho del amor, la compasión, la armonía, pero ¿por qué todavía estamos igual? pues porque no es suficiente hablar del tema hay que hacerlo y la única manera es cada uno cada uno aplicando tratando de cultivar esas cualidades es muy triste que se sabe que es importante la armonía el amor la compasión y quedarnos igual sin hacer nada por ir creando esa, esas cualidades en cada uno de nosotros y es que es en la medida en la cual cada uno va generando en sí esas cualidades cuando esa misma persona es feliz. Y no solo se queda en que es feliz esa persona, sino que además los demás también lo ven, saben apreciar, esa persona está muy bien, la veo muy contenta, ¿por qué será? Y ya le empiezan a seguir ese mismo ejemplo, y empieza a contagiarse esa buena conducta, ese amor, esa compasión, porque es algo que se aprecia y es algo que queremos conseguir esa felicidad, pues se va contagiando y es la manera en la cual uno va creando esa mejor sociedad ese ese mejor mundo esa armonía ese amor esa compasión que tanto se habla y si y si habláramos de vidas futuras no solamente al cultivar estas cualidades al aplicarlas en la vida uno es feliz sino que además está creando las causas para que en las siguientes vidas sea feliz así que eh, eh, cuando hablamos de creando una, una buena conducta, buenas cualidades. A lo mejor no podemos de buenas a primeras hacer cosas muy, muy grandes, pero sí hay muchas situaciones en el día a día que se nos presenta en las cuales podemos ayudar, beneficiar, cultivar uh, estima, amor, armonía, muchas situaciones, en la medida en que podamos. No pongámonos metas muy grandes, pero cositas pequeñitas que están en nuestras manos hacer, empezar a hacerlas. Y mm ni zambulin -hmm. de gana chulo ge la jenzo ne ru che ne monam ja ge res pendo -hmm. yares monam ja ne sunam -hmm. ti mm du ja res -hmm. ge mes y na ngune thane ge so 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 ti ji de so 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 ju ba tom res cha yim da ma yim ba ni de 차시 차가

diferentes representantes de distintas religiones para rezar, para pedir por la paz, el bienestar de la humanidad. Y yo, la mayor realmente lo aprecio mucho, participa si puede y, y creo que el, el rezar, el orar, es algo muy virtuoso, muy positivo y que también ayuda. Pero el cambio real, la felicidad real por la cual estamos rezando y estamos pidiendo, viene cuando cada uno trabaja con su propia mente, cuando cada uno trata de cambiar. Cambiar significa que esas acciones, esa conducta negativa, cambiarla a una conducta buena, virtuosa. Que es verdad que no es que vamos... De, a quitarnos todos nuestros errores, todas nuestras negatividades, no nos las vamos a quitar así porque sí, pero sí hay muchas que ya podemos ir evitando hacer, dejando atrás y hay muchas acciones virtuosas que podemos ir ya a empezar a cultivar muchas conductas buenas, muchas muchas acciones buenas que sí que están en nuestras manos ya empezar a hacer y empezar a poner el esfuerzo, en conseguirlas y las negativas los errores eso es evitar el, en la medida en que podamos porque es un entrenamiento no todas no las podemos quitar pero poco a poco algunas ya no ir tan fácil cayendo en ellas o, o fácilmente hacer esas negatividades y en la medida en la cual uno comienza a hacer ese cambio de transformar lo negativo y cambiarlo a virtuoso es la, la manera es,

kunzo tenpa ta tondo tenpa asisi. Ta dungi nyi nezu di shen, ta susu nyam nensi du karchi kurwe asisi, pa 니 ya de la, ini gyu kunzo tenpa, devu dungi tenpa asisi, susu gyu tsukugwa ya de la, ini gyu lamzi tenpa ta, devu gobe tenpa tē tsū sami nē inē tū shiabī nē kua nā tē mokkā sami nē guyā rēsi inē tā chūmba sami nē rēd guyā rēsi tā tē lē sami pa gyā 니 담바니 nē shiang tsā shiā shiā suna nā tē samba tē shiā suna nē sanje gu Uh -huh. Lo que nos ha hablado es algo que eh, en, encontramos en común con otras religiones, con otras creencias. Si ya nos metemos a un punto de vista exclusivo del budismo, entonces el budismo nos habla de que hay dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. Y hay que empezar a trabajar, a conocer esas dos verdades. Y también en el budismo nos habla de eh, lo que hay que tratar de eliminar y lo que buscamos. Cultivar. Lo que, y toda nuestra práctica y todo lo que estamos haciendo es para eliminar la verdad del sufrimiento, la verdad del origen y para conseguir, queremos trabajar y conseguir la verdad del camino y la verdad de la cesación. Y este es un trabajo que está, podríamos decir, escalonado. Vamos pasando conforme vamos nos vamos a pasando distintos niveles, se basan uno en el otro. Y esto es para que de alguna manera nosotros empecemos a ver cómo el samsara es algo del cual es efímero, no nos podemos fiar de él y generemos un deseo por escapar del samsara. Y ese deseo nos lleve a trabajar para conseguir esa liberación del samsara, convertirnos en lo que se llama un ser arahat. Pero todavía podemos ampliar más nuestra visión, llegar a un punto todavía más elevado en el cual se parte de considerar a los demás más sagrados que a uno mismo. Y esa mentalidad tan elevada es la que nos va a llevar a alcanzar lo que son los dos callas, que se llama el Dharma kaya, Rupa kaya. En castellano es el cuerpo de Dharma y el cuerpo de forma. Mm, well si quieren hacer alguna pregunta, levanta la mano y si alguien tiene dudas, yo tengo una duda chiquita. No, no, pero si todos parecen que no tienen ninguna duda, ¿cómo sales tú con preguntas? Ah. No, no, no. <laughs> es, es en relación al. La mente, en general, a mí me, en particular me, me disturba mucho la mente cuando uno ve situaciones difíciles, por ejemplo, niños de una guerra o gente cercana que sufre mucho, porque nuestra obligación es ayudar a que la gente sufra menos. Pero uno se disturba frente a la, al sufrimiento de, gente, de la madre de uno o de un niño en la calle o de, o de cualquier persona. Entonces, eso es difícil para mí poder... Trabajarlo, concentrarlo o. ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo pregunta? enfocarlo? Claro. Vale. ¿Qué mm es -hmm. la mm Samsa la Susso? ¿Cómo enfocarlo? Pu chun chun tenso, dun en yon tu, se maquipo charidua. ¿En Samsa la lumba, qué potenso? ¿Cómo es que se llama? ¿Susso donna? ¿Susso samlotana? Se maquipo charidus. ¿Qué más? Samsa la Susso, pingia, amala, dun en yon tu, qué Nguni shena nganansu dunga shenda ki dunga mepa sondoyos, ina dunga nyo, dunga tontu, karansu dunga tontu sema kibadusan? Tunga, taa mangu laasar riz, rewa. Maansu aling tonsu tontu amolam jadu temu mangu laasar Sosok gangay siya magibu shibuzi tunu, taa tunsok gangay tunsok dain tilaa nga uuzin duksam, sosok los gyaa chixi. Maa taa tunsok gangay, taa tunsok shiba shooz, molom gyaa gyuriz, labay nyumni roram shiaa tunu, chi gyuriz. Labay nyumni roram shiaa minzu, anza molom chixi lai gyaa gyuriz, magibu siyaa dain sosok dungay nyuru, pigil Hay que ver que el ponerse uno mal, el pon, el que su mente se... Sí, de... En general sí, es, es, cuando vemos que otro sufre y nos inquieta, por supuesto que está bien porque hay una sensibilidad ahí. Pero no hay que llegar al punto de que nos afecte demasiado, en el sentido de que nos entre una tristeza o nos, nuestra mente se, se altera a tal grado que no podemos pensar nada más, porque no, no ayuda ni a ti ni a la otra persona. Es, por ejemplo, si tú, tú tienes un problema y tú te deprimes, te entristeces por ese problema. Si entristecerse o deprimirse sirviera de algo, pues ya le estarías diciendo a tus conocidos, deprímanse, pónganse mal, porque así me resuelven el problema, pero tú sabes que no no va por ahí la cosa, no no resuelves nada y te haces te vas haciendo daño. Entonces, cuando tú ves situaciones en las cuales, pues otros están sufriendo, lo podemos enfocar de distintas maneras. Por ejemplo, hay momentos en los cuales hay personas que dicen, no, yo estoy muy mal, tengo muchos problemas, sufro mucho, sufro mucho. Ver que otros sufren más, ver que otros realmente tienen problemones, te ayuda a decir, oh, pues no estoy tan mal. Y ya no te hundes tanto en mal, mal, estoy muy mal. Cuando tú ves que otros están peor que tú, de alguna manera te ayuda para decir, no estoy tan mal, tengo muchas condiciones buenas. Y te ayuda un poco a elevar tu mente, decir, Estoy bien, estoy bien, dentro de lo que cabe estoy bien. Y eso es bueno también para nosotros mismos, darnos cuenta de que no estamos tan mal y nos ayuda a estar apreciar lo que tenemos. Por eso, por una parte, eso nos puede ayudar el ver que otros sufren. Y por otra parte, cuando tú ves que otros están sufriendo mucho, si tú puedes hacer algo realmente por ellos, pues uno lo hace. Si está en tus manos hacer algo ahí o hacer un donativo o lo que sea, tú lo haces. Pero también es verdad que hay cosas que vemos y que dices que soy, no, no hay nada que pueda hacer. Pues no, siempre está el poder de la oración. Y tú rezas para que ojalá sus problemas, sus dificultades, sus desgracias se pacifiquen. Es decir, siempre hay algo que podemos aportar, pedir cuando vemos el sufrimiento de otro. Ya sea realmente lo que esté en nuestras manos hacer para aliviar su sufrimiento, y si no, siempre podemos recurrir a la oración. Así que darse cuenta que deprimirse o ponerse mal por, el, por ver el sufrimiento de otro es un es como sufrir uno mismo innecesariamente. Ha comentado eh, las escrituras para aprender y hay muchas escrituras actuales de diferentes aspectos. pero las tradicionales, quiero decir los sutras, por ejemplo, los que no estamos iniciados o no somos budistas, no sabemos por dónde más o menos. Vale. es que el, se leen muchos libros, pero, pero no a mí los actuales no me gustan. Entonces, por, he leído el Sutra del Diamante y del Corazón, pero tampoco sé ni cómo leerlos. Sí, 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 Entonces, es estaba verdad. viendo esto, el libro, y está muy interesante. Y nada, era qué sutras recomendaba o por dónde podíamos empezar, uh -huh. los que no tenemos ni idea. que mm -hmm. ramin ra du ge shila ramin ra tep sarpa mambu tep sarpa ten so ko kon ta ni resa ane ngaran sarpa sa kya insan kare logo resa de logo re yar pena tanda di ngan molan ki tep lo insa Yabudu, bu du she ra ga bu chu tep kare logo resa tu chiran chang Es muy, muy honesta tu pregunta, porque es verdad, en la actualidad encontramos libros muy, muy distintos, ¿vale? Al igual que Lama también, muy distintos. Hay de todo. Hay de todo. Yo no es que sea para nada en especial, dice pero si tú quieres ir así como algo más seguro porque es verdad de lectura hay mucho vete a lo del Dalai Lama lo que libros hay varios libros de las enseñanzas del Dalai Lama y también que hay unos del Dalai Lama que habla de las cuatro nobles verdades y yo creo que ese tipo de lectura puede ser beneficioso. <laughs> y es verdad, porque cuando hablamos del budismo sabemos que está el sutra y el tantra. Mejor empezar por el sutra. <laughs> porque lo dice porque a veces cuando es, se escucha mucho del tantra y te dicen no eso con esto rapidísimo ya así alcanza y sí no digo que el tantra sea rápido es el camino rápido pero cuando ya tienes una base más que establecida cuando has creado las causas para ello

El, de, el sutra del diamante sí, y todo eso y que claro a veces ese tipo de lectura no no te no se entiende mucho entonces por eso mejor lo que lo que te había recomendado ahora porque hablan de la vacuidad por eso es que cuesta trabajo que se llama así ah sí y a veces por ejemplo hay sutras en los cuales se habla de ya son como muy específicos de cómo se hace una medicina como, y claro esas cosas pues parecen muy extrañas no que a lo mejor no es la manera de adentrarse en el tema ya asume, si ahora sí la señora que está hola yo quería eh, preguntar cómo se pueden pensar ser budista y qué prácticas habría que es que yo pues he leído Conozco el centro este cuando estaba en, en. Joaquín Costa. Joaquín Costa y esto, pues. En tengo una relación, ¿no? Un tanto, ¿no? Con el budismo, ¿no? Y, y un amor, ¿no? Hacia ello. Pero en realidad, o sea, me gustaría saber, pero estoy un tanto distanciada también porque estoy en otras cosas. Me gustaría saber un poco las prácticas en las que cotidianamente se llevan a cabo dentro de. del budismo no, del centro Nagarjuna. Ah. Gesa la, ngema ngema chuche Joaquín mm. Costa la do tu chimbayesa. Mm. Trambo chena será yo ngi mes garanti será de wa mes chusola. Mm. Ine chitan nampa yina chusola program kare yo resa. Ah, mm. oh Chirtandi sabshii karay yore, sabshii. Rauram losu jaya diris, chuzo karay yis, mii ka ngen yun, ka ngen tili ya tiri samtungi yuma singi tingi losu jaya di runga chigay yor en el centro su está hablando aquí del centro las actividades que que se hacen son con el objetivo de ir trabajando nuestra propia mente ir de de creando esa mente a la que aspiramos. Y la, la mejor ayuda que tenemos son las enseñanzas. Ante cualquier situación, siempre le llamo, aquí se, se utiliza el nombre de Dharma, pero significa las enseñanzas. Las enseñanzas es lo que es nuestra mejor ayuda para, po para poder cumplir nuestro objetivo, pero también para... Poder um, trabajar nuestra mente en cualquier si tipo de situación, tanto agradable como desagradable. Ese es el principal enfoque que tiene el centro. No, no, uh -huh. uh -huh. Porque como dice Nagayuna, ir de la oscuridad a la oscuridad, pero desde la luminosidad, ir a la luminosidad. ¿Qué quiere decir? Que mm, nosotros tenemos buenas condiciones. Y utilizarlas es como si estuviéramos en la, en la luminosidad, utilizarlas para ir a la, a, la, a la luz. Es decir, venimos de algo propicio, pues a, a ir a algo también más propicio. Y, y, la, y lo, que se, lo que se trata es, a través de las enseñanzas, darnos las herramientas ya encontrarnos con ellos es algo que nos está ayudando para tener las herramientas, para hacer de nuestra vida algo propicio y así pues lo que venga también sea propicio. Aquí se da como las herramientas, el que uno las utilice o no, o que lo aplique o no, eso solo depende de cada uno de nosotros. Yeah, Miguel ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Sí? sí, ya dice que no, que ya no. <laughs> ya Vamos a hacer las oraciones de dedicación que están en la página 236, estrofa 5. Lo hacemos en tibetano, pero están en castellano si las quieren leer. que <laughs> solo,